Señor, abre mis labios. Thank you.
Confíes del orden. Gloria al Padre y al
de la primera de Juan. Nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo. Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo. Mi alcázar, mi libertador. En que me amparo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Francisco, pobre y humilde, en la tierra, en rangos malos de riqueza, en el cielo, en su hogar se lleva. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado en el día a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de su sus errores,
Adoremos a Cristo, que con su sangre ha adquirido el pueblo de la nueva alianza, y digámosle suplicantes. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Rey y Redentor nuestro, escucha la alabanza que te dirige tu iglesia en el comienzo de este día y haz que no deje nunca de glorificarte. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Que nunca, Señor, quedemos confundidos los que en ti ponemos nuestra fe y nuestra esperanza. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Mira compasivo nuestra debilidad y ven en ayuda nuestra, ya que sin ti nada podemos hacer. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Acuérdate de los pobres y desvalidos, que este día que comienza les traiga solaz y alegría. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Ya que deseamos que la luz de Cristo ilumine a todos los hombres, pidamos al Padre que a todos llegue el reino de su Hijo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, que en el pobre y humilde Francisco de Asís has dado a tu iglesia una imagen viva de Jesucristo, haz que nosotros, siguiendo su ejemplo, imitemos a tu Hijo y vivamos, como este santo, unidos a ti en el gozo del amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y los acompañe siempre. Bajo tu amparo nos acogemos. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos,
y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amados hermanos, como todos los días a estas horas celebramos con gozo la Eucaristía y hacemos presente a nuestros bienhechores vivos y difuntos, y nos da gusto recibir a nuestros hermanos peregrinos del Colegio de Enfermería Liceo de Occidente. Nos unimos a sus intenciones, a sus inquietudes, todo lo que ustedes quieren presentarle hoy a la Señora del Cielo, y nos da muchísimo gusto que dos señores obispos estén con nosotros. Quien preside nuestra Eucaristía, Su Excelencia Don Fausto, qué gusto, de Quito, y presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, nos da gusto que esté aquí, también Su Excelencia René Cova, secretario general de la Conferencia, y varios hermanos sacerdotes que concelebran con nosotros. De verdad, les damos la bienvenida y los ponemos en el corazón de la Madre de América, nuestra niña, nuestra muchachita, Santa María de Guadalupe, y con un aplauso los recibimos. Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, que otorgaste a San Francisco de Asís la gracia de asemejarse a Cristo por la humildad y la pobreza, concédenos caminar tras sus huellas para que podamos seguir a tu Hijo y entregarnos a ti con alegre caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, ciertamente ustedes han oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cuando yo perseguía encarnizadamente a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. Deben saber que me distinguía en el judaísmo entre los jóvenes de mi pueblo y de mi edad, porque los superaba en el celo por las tradiciones paternas. Pero Dios me había elegido desde el seno de mi madre y por su gracia me llamó. Un día quiso revelarme a su Hijo, para que yo lo anunciara entre los paganos. Inmediatamente, sin solicitar ningún consejo humano, y sin ir siquiera a Jerusalén para ver a los apóstoles anteriores a mí, me trasladé a Arabia y después regresé a Damasco. Al cabo de 3 años fui a Jerusalén para ver a Pedro y estuve con él 15 días. No vi a ningún otro de los apóstoles, excepto a Santiago, el pariente del Señor. Y Dios es testigo de que no miento en lo que les escribo. Después me fui a las regiones de Siria y de Cilicia, de manera que las comunidades cristianas de Judea no me conocían personalmente. Lo único que habían oído decir de mí era: el que antes nos perseguía,
ahora va predicando la fe que en otro tiempo quería destruir. Y glorificaban a Dios por mi causa. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres hasta que, acercándose a Jesús, le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte
y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Reverendos concelebrantes ministros del altar, hermanos todos aquí presentes, la alegría que sentimos todos es indescriptible. Personalmente me siento muy contento, muy feliz. Soy el arzobispo de Quito y un 12 de diciembre de 1970 fui ordenado sacerdote con el auspicio, digamos, y la bendición de la Virgen María de Guadalupe aquí presente. Una alegría que dentro de mi corazón nadie me la puede quitar. Otra alegría es que estoy celebrando aquí ahora en su santuario, en la fiesta de San Francisco, y yo soy franciscano. Y también hay una alegría inmensa en saber que hemos sido acogidos aquí, y veo cantidad de gente que viene en grupos y en romería a dar el culto a la Virgen María. El Evangelio nos habla claramente de quién es ella. Escogió la mejor parte, igual que la tocaya de ella, la hermana de Marta, escogió la mejor parte. Marta protestaba: oye, maestro, dile a mi hermana que me ayude. No es justo que me deje a mí todo el trabajo. Y Jesús le dice: Marta, Marta, ¿por qué te afanas tanto? María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. Y no dice cuál es la mejor parte. Es estar con Jesús, nosotros sabemos. Y la Virgen María hizo nada más que eso. Cuando fue anunciada, ella no reclamó, pero pidió una explicación al ángel: ¿cómo puede ser esto? Que yo llegue a ser mamá. Yo he prometido a Dios vivir en perfecta y perpetua castidad. No puede ser esto. Dice: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y nada te pasará. Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Lo que decía Dulce Scoto al defender la Inmaculada Concepción: potuit bequit ergo fecit. ¿Pudo Dios hacer esto? ¿Convino que se haga? Por lo tanto, lo hizo. Es Inmaculada. Y con una particular reverencia aquí para este lugar, el Tepeyac de San Juan Diego, el santo indígena que enseñó a colonos y colonizadores cómo hay que amar a la Virgen. Todos los puntos que él iba diciendo eran profundamente teológicos. Y gritaba y hablaba y decía quién era la Inmaculada Concepción y quién era y a qué venía a salvar a la humanidad. Y además, ¿qué papel desempeñaba? Pues no te das cuenta tú que yo soy tu madre. Aquí estamos porque eso creemos. Nuestra madre, la Virgen de Guadalupe. Nuestra madre con gran alegría para decirnos: oigan, no digan mi madre, nuestra madre, porque ustedes son hermanos, porque ustedes se deben llevar bien. Quiten de sus corazones todo lo que es rencor, ira, odio contra los demás. Cuidado con venir acá y en su corazón está guardado un resentimiento. No progresa nadie cuando vive ocupado en resentirse por los demás. Está ocupado en odiar, no puede hacer nada. Pero el que ama a Dios está como María. El que ama a Dios hace solo eso. Nada más que cumplir su voluntad. Ecce ancilla Domini, fiat mi secundum verbum tuum.
he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Alguna vez escuché el sermón de un monje, vive en Perú, pero es americano. Y él decía, mire, después de tanto estudiar y escribir, yo he sacado una conclusión de que todos tenemos una sola vocación. Sacerdotes, solteros, casados, viudos, todos tenemos una sola vocación. La vocación de ser felices. Yo le quedaba mirando y dice, sí, en la vida consagrada hay que ser felices. En el matrimonio tienen que ser felices. Los jóvenes y los que optan por el celibato también tienen que ser felices. Y los que viven en ocupaciones cotidianas tienen que ser felices. Y los que están trabajando con intelectual en la intelectualidad o tal vez viviendo en la oración, en la predicación, la pastoral, el apostolado como nosotros, tenemos que ser felices. Cuidado con sentirse víctimas. Oiga, pero eso está un poco difícil, porque aquí todo el mundo busca la felicidad. Así, ¿verdad? Todos buscan ser felices. Y lo primero que una pareja de esposos que se casa es que sean felices. ¿Cuál es esa clave para ser feliz? Que tengan mucho dinero, que tengan muchas propiedades, casas, y sus hijos todos triunfen y todos lleguen a ser profesionales y ellos tengan también mucho dinero. Y se equivocan. ¿Y por qué? Porque la auténtica felicidad no es en tener, poseer, ser o llegar a ser, sino hacer la voluntad de Dios. Como la Virgen María, el ser humano más grande que la tierra ha producido, que está en cuerpo y alma en el cielo. Como ella, que dijo, soy la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. El ser humano más feliz de la tierra es la Virgen María. Vio morir a su hijo en la cruz, pero era feliz porque se estaba haciendo la voluntad de Dios y estaba redimiendo a la humanidad. Estaba enseñando a los seres humanos a decir, así se ama, hasta dar la vida. Jesús lo dijo y lo hizo más tarde. Nadie ama más que aquel que da la vida por los amigos. Y nosotros somos los amigos de Dios. Por parte de Dios no falta, por nuestra parte puede faltar. ¿Quiénes son devotos de la Virgen María? Ustedes, nosotros. Y alguno puede decir, yo soy muy devoto de la Virgen porque siempre le pido y ella me concede. Eso no es devoción, eso es interés. La auténtica devoción es imitar a ella, dar Jesús a los demás. Y ustedes que vienen acá, aprendan de esta mujer sencilla que apareció acá en forma de campesina embarazada a un indígena para decirnos la predilección que tiene la Virgen María por América Latina, la patrona de América Latina, la Virgen María, Nuestra Señora de Guadalupe, está aquí con nosotros y nos bendice. Que algún día nos encontremos con ella para gozar toda la eternidad de la presencia de Dios y sentirnos únicos, porque cada uno es único para la Virgen y único para Dios, ya que Jesucristo vino por cada uno de nosotros a dar su vida y la Virgen María prefirió quedarse aquí para bendecirnos, acogernos y acariciarnos como su madre. Es lo que deseo de corazón para todos ustedes. Presentemos, hermanos, nuestras peticiones al Padre, confiando en la poderosa intercesión de nuestra Madre y de nuestro Padre, bienaventurado San Francisco. Unámonos a cada petición diciendo, escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Señor, nuestra oración.
para que el Señor Dios, el único santo y el único que hace maravillas, muestre su amor a la Iglesia y, compadecido de nosotros, renueve sus gestos de amor y de misericordia por ella. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que quien vive en el bien supremo, todo bien y el único bien, el Señor vivo y verdadero, conduzca a las naciones por sus caminos, que son sendas de paz y de bien. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que quien es nuestra seguridad, nuestra verdadera alegría y la única riqueza del hombre, sacie el corazón de los pobres y engendre entre los hombres una fraternidad verdadera. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que quien es nuestra fe y nuestra caridad, nuestra dulzura y la única vida verdadera, el Señor grande y excelso, nos conceda a los que nos hemos reunido para celebrar la fiesta del bienaventurado Padre San Francisco una vida sencilla y digna de su amor. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por nuestros hermanos peregrinos del Colegio de Enfermería Liceo de Occidente. Oremos. Por las vocaciones sacerdotales y religiosas, roguemos al Señor. Escucha. Dios omnipotente y misericordioso, escucha benignamente nuestras súplicas y haz que, iluminados por el ejemplo de nuestro Padre San Francisco y adoctrinados por sus enseñanzas, experimentemos las pruebas de tu amor y perseveremos fieles en el seguimiento de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Representamos el
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que al presentarte nuestros dones nos preparemos dignamente a celebrar el misterio de la cruz, al que San Francisco tan ardientemente se unió, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al recordar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable, que no cesa de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen y lo hace participar ya desde ahora de los bienes que gozará en el cielo. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar: Santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación
y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de la Iglesia extendida por toda la tierra y con tu servidor, el Papa Francisco, con mi hermano Norberto, obispo de esta Iglesia de México, mi hermano Fausto, que preside esta Eucaristía, conmigo en digno siervo tuyo, con todos mis hermanos obispos y todos los pastores que en ella cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y mártires, San Francisco de Asís y el santo humilde indio Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Sangre de Cristo, guarde nuestra alma para la vida eterna. Amén. Oh.
Oremos. Por estos santos sacramentos que hemos recibido, concédenos, Señor, que imitando la caridad y el apostolado de San Francisco de Asís, experimentemos la eficacia de tu amor y procuremos sin descanso la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Cristo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. No se pueden ir en paz.